¿Estás bien? ¡Mamá! ¿Khan? ¿Hijo? ¿Khan? ¿Amigo, te lastimaste? ¿Khan, qué haces aquí dentro? ¡Abre la puerta! ¡Ábrela, Kadir! ¡No puedo abrir la puerta! ¡Está atascada! Tranquila, la abriremos. ¿Hijo, te lastimaste? Hijo, Khan. Khan, ¿me escuchas, mi amor? Estás bien, mi cielo. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, estoy más tranquila! ¡Kadir! ¡Kadir, abre la puerta! Espera, espera. Ven, ven aquí. Debemos llevarla a que lo revise. ¿Estás bien? Culper y contesta el teléfono. Hazlo, mi amor. Dime que no estabas en el auto, por favor. Culper y atiende el teléfono. El número que usted marcó se encuentra fuera de servicio. Antes de hoy ya había venido a ver las olas del mar. Pero estaba sola. Me sentaba por horas sin decir una palabra. Al principio este lugar me parecía desagradable. Pero hoy, por primera vez, el azul de las olas me hace sentir tan tranquila como nunca. ¿Y sabes qué es lo mejor de que tú estés conmigo? Que no estoy con el Hassan de mis sueños. Estoy con el verdadero Hassan de carne y hueso. Es muy bueno para creerlo. Juntos borraremos todos tus momentos de soledad, Pecas. Pero antes hay algunas cosas que arreglar. ¿Qué vamos a arreglar? Eso dijiste. Que debo hablar seriamente con Selene. Porque no es buena idea que nos escondamos. Y tú hablarás con ese Duruk. No sé si ese es su nombre. Pero sabes de quién hablo. Más le vale alejarse de ti. Si no quiere que lo golpee. Está bien. Bueno. ¿Puedo mostrarte una cosa más? Conocerás otro sueño mío. Está bien. Por eso me gustas tanto, ya te lo había dicho. Me encanta cómo puedes ser una chica totalmente tímida y segundos después eres la más atrevida. ¿Estás insinuando que soy cursi y romántica? Estoy exagerando, ¿verdad? No, Pecas. No exageras. Ven, miremos más de cerca al mar. ¿Dónde está Urgencias? Por aquí, señora. Dile al doctor que venga. ¿Un doctor? Ella nos llevará. Pasen de este lado. ¿Doctor? Ya viene. Vamos. ¿Aún no ha llegado el doctor? Acuéstate despacio. Tranquilo, el doctor está en camino. Acuéstate, amigo. Hazlo despacio. ¿El niño está herido? Sí, doctor. Nos accidentamos en el auto y se golpeó. Ya había perdido la audición temporalmente. Espero que esta vez no vuelva a suceder. No te preocupes. Te escucho. Ay, mi amor, me alegro mucho. No tengas miedo. Primero vamos a examinar al paciente. Y de ser necesario, haremos una tomografía. Y también una prueba auditiva. Si gusta, salga un par de minutos. Así el niño podrá estar más tranquilo. No, necesita a su madre. Está bien, Gulperi, piénsalo. Si él te ve preocupada, va a tener miedo de lo que le harán. Anda, vamos afuera un momento. No temas. Ahora sigue mi dedo. ¿Por qué no podemos ser felices un día entero? Cada vez que comenzamos a sonreír, algo malo tiene que sucedernos. Cálmate, por favor. El accidente pudo haber sido mucho peor de lo que fue. Sé que fue un accidente, pero ¿por qué la vida nos pone a prueba tanto? ¿Por qué si no le hacemos daño a nadie? Cálmate. Tranquila. Voy a llamar a Aida. Despacio. Oh.
Culper y Kat no está. No volvió a la casa, se fue. Soy la peor mujer de este mundo, amiga. Está bien, tranquila, no te preocupes. Kat está conmigo. No entiendo. ¿Y en dónde están? Cuando nos veamos te explicaré lo que sucedió. Ay, Golperi. Ay, me asusté mucho. Ay, casi me da un infarto por tanta angustia. Uf. Entraré a ver. Voy a llamar a Barkin. ¿Qué pasa, hermano? Barkin, ¿el auto ya está localizado? Está listo y ya vamos camino al taller. Dile al señor que mal que lo revise. Pídele que lo pruebe. No sé qué pasó, quiero una explicación. ¿Qué quieres saber, hermano? ¿Fue un accidente? Ya no me cuestiones, por favor. No había fallado nunca, por eso quiero saber por qué pasó de pronto. Está bien, te aviso cuando tenga noticias. ¿Cómo ha estado, señor Nesser? Qué gusto verla, señora Seymour. Igualmente. Salí a caminar un poco y otra vez algo en su aparador me llamó la atención. Un collar hermoso. ¿Y cuál es? Ese, el último de la fila. Muy bien. Es muy elegante. Es una pieza increíble. Y no me sorprende que usted eligió la más lujosa. Tiene un gusto muy refinado. Y combina con su sortija. ¿Le gustó la sortija que le dio su esposo? Aunque no la trae puesta. ¿Kadir compró una? Señora Seymour, esto me avergüenza. Por un momento olvidé que se había divorciado. Asumí que el señor Kadir la compró para usted. No hay problema, señor Nesser. No, señora, me da mucha vergüenza, de verdad. Lo siento mucho, no sé qué más decirle para que me disculpe. Está bien, con permiso, voy a venir otro día. Eso es, bebe todo el jugo. Bien, casi terminas, eso es. Además, conseguí el permiso de tu madre. Después de esto, iremos por un helado. Está bien, mi amor, ya lo sostuviste mucho tiempo. La enfermera dijo que 5 minutos. Es que quiero más jugo. Y me gusta que Superman nos sostenga. Mírate. Ahora abusas de mi nobleza, te descubrí. Acábate el jugo, vamos, bébelo todo. ¿Cómo supiste que lo hice a propósito? Buena pregunta. Porque era evidente. Pero ese es uno de mis superpoderes y son secretos que no pueden revelarse, ¿no es verdad? Pero yo descubrí uno de sus secretos. ¿De verdad? ¿Y nos puedes decir cuál es? Ah, doctor. Kan, te felicito. Estás muy bien. ¡Qué bueno! ¿Entonces podemos volver a casa hoy mismo? Haremos otros exámenes. Cuando tengamos los resultados, podrán irse. Por ahora les tengo buenas noticias. El niño no tiene problemas de audición, no hay de qué preocuparse. Oh. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! ¿Tú también escuchaste al doctor? Así que cuando vayamos a hacer nuevas aventuras, lo haremos con más precaución. Y si subimos al auto, nos sentaremos en el asiento de niños. ¿De acuerdo, doctor? Es verdad. Tu papá tiene razón. Perdón, pero no soy su papá. Podría decir que soy su amigo. Es mi amigo. Aunque... un día será mi papá, ¿verdad, Superman? Revisaré los resultados. Volveré más tarde. Ahora, explícanos cómo subiste al auto sin que supiéramos. No te molestes, los escuché. Iban a casarse. Y yo me subí a acompañarlos. Quería estar ahí cuando Superman se hiciera mi padre. ¿Por qué tu padre está con mi mamá y con Kan? Tal vez llevaron a Kan a algún sitio. Mi tío no me dio explicaciones. ¿A dónde lo podrían llevar? Me preocupa que sea algo malo. Quizá el doctor, por sus oídos. Eso podría ser.
pero sospecho que hay algo que no está bien. Mi papá tiene la culpa, ¿verdad? Siempre lo pones como el malo del cuento, Hassan. En realidad yo he sido el malo últimamente. Le dije que me alejaría de ti, Artemis. Le dije que tú eras como una hermana. Y mira cómo estamos. Bueno, vamos a ver. ¿A dónde? Empecemos allá. Está bien. ¿Era mentira que se iban a casar? Solo olvida lo que escuchaste, mi amor. ¿Cómo subiste el auto? Escucha, amigo. Te diré algo. Al esconderte en un auto, te pones en gran peligro. ¿Entendiste? Ahora pon atención. Imagínate esta situación. Que no hubiéramos visto que estabas ahí. Que nos hubiéramos ido y te hubieras quedado encerrado. ¿Qué habría pasado? ¿No sabes? Te habrías quedado sin aire y entonces te hubieras asfixiado. Es algo muy peligroso. Habría sido terrible. Por eso ya no lo hagas. No volveré a hacerlo. A partir de ahora debes avisar todo lo que hagas. ¿Estás de acuerdo? ¿No me responderán lo que pregunté? ¿Es verdad que se casarán? ¿Superman va a ser mi papá o no? Yo ya los escuché. Ahora ustedes contesten. ¿Qué es lo que quieres que contesten? ¿De nuevo estuviste haciendo travesuras? ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo estás, papá? ¿Y ustedes dos por qué llegaron juntos? Mi tío me avisó, así que vine a verte. Sí, estamos bien. Khan tiene un pequeño golpe en la cabeza, pero eso es todo. Me imagino que tú le avisaste a Hassan, ¿verdad, hija? ¿Eh? ¿Tú le llamaste? Exactamente. ¿Cómo fue el accidente? ¿A dónde iban ustedes tres juntos? Yo te lo diré. Me subí al auto con ellos. Estaba llorando porque iba a la escuela. Mamá quería sorprenderme porque iba a ser mi primer día. Iba a ver a mis amigos y a mis maestros. Y Superman dijo que él nos llevaría. ¿Verdad, madre? Así fue. Kadir nos ofreció transporte y nosotros aceptamos ir con él. Papá me llama. Ya vuelvo. ¿Qué, papá? Hassan, hijo, he intentado llamarle a tu madre y no responde. Por eso estoy preocupado por ella. Es que siempre me contesta. ¿Sabes si le pasó algo malo? Lo que sospechas es cierto. Estoy en el hospital. Mamá tuvo un accidente. ¿Has visto si está bien? Sí, ella está bien. Tú no te preocupes. No entiendo cómo se accidentó o cómo pasó. ¿Con quién estaba ella? Solo fue un pequeño accidente, papá, pero no hay nada que preocuparse. ¿En dónde estás? ¿En qué hospital voy para allá? No es necesario. Yo estoy en urgencias y van a dejarla salir muy pronto. Iremos a casa, pero no tienes que venir. Por suerte, ninguno está grave. ¿Todos están bien? Sí, todos, papá. Ay, qué bueno, hijo. Qué alivio siento. Por lo visto, fue un golpe de suerte. Dile a tu madre que me llame. No podré descansar si no escucho su voz. Está bien, se lo diré, te lo prometo. Gracias, hijo. Oye, qué bueno que estés aquí. Ellos están bien, tranquilo. Gracias. ¿Cómo pasó? No entiendo qué fue lo que pasó con mi auto. Conducía normal. Y de pronto perdí el control del volante. Los frenos fallaron, las llantas cambiaron de dirección, no respondieron. De pronto vi un camión del otro lado de la carretera y quise evadirlo y caímos a un lado. Pero no entiendo cómo pasó. No debería haber problemas con la dirección del auto. Yo tampoco entiendo. Barkin lo llevó al taller mecánico. Van a analizar la computadora. Muy pronto vamos a saber qué pasó. Espero su llamada. Lamento todo lo que pasó. Corrieron un gran riesgo. Así es. Está bien, Hassan. Ahora lo estoy. La verdad, hubiera sido terrible si el camión los hubiera impactado. No quiero ni pensar. Son accidentes. Te escucho, Barkin. ¿Te entregaron el reporte?
No entiendo por qué dices que alguien me quiere matar. ¿Hablas en serio, Barkin? Sí, hermano. Si quieres, llama al señor Kemal y pregúntale. El reporte dice que alguien abrió tu auto. Dicen que fue un sabotaje planeado. Pareciera que alguien quiso que murieras en un accidente automovilístico. Vamos a contratar un guardaespaldas. Eyub es capaz de hacerte daño. Me preocupo por ti. No contrates a nadie. Sabes que no soy ese tipo de hombre. Pídele el reporte completo al mecánico y llévalo a la policía. Voy a avisarle a Erdem lo que pasó. ¿Está bien? Está bien, hermano. ¿Qué te dijo tu hermano? ¿Cómo sucedió el accidente? Me imagino que ya lo averiguaron. Están investigando, no te preocupes. No me pidas que no me preocupe. Mi madre y mi hermano estaban en ese auto. Dime qué pasa y te ayudo. Habla, di la verdad. Está bien, tranquilo. Te diré en cuanto tenga noticias y me confirme las sospechas. ¿Qué sospechas? ¿Crees que soy idiota? ¿Por qué no me hablas claro? Le dijiste a tu hermano que fuera a la policía. Creo que no había nada malo en el auto. Pero alguien lo descompuso. Fue un complot. ¿Mm? ¿Y sospechas que mi padre lo hizo? ¿Cómo sucedió? ¿Estaba ella con alguien? Solo fue un pequeño accidente, papá, pero no hay nada que preocuparse. ¿En dónde estás? ¿En qué hospital? Voy para allá. No es necesario. Yo estoy en urgencias y van a dejarla salir muy pronto, pero no tienes que venir. Por suerte, ninguno está grave. ¡Otra vez! Oye, ¿cómo puedes con tus dedos tan pequeños? Táctica, Artemis. Te distraigo porque soy muy tierno. Y aprovecho para ganarte. Ah, sí, Can. Eres un niño tramposo. Hijo, no molestes a Artemis. Déjala ganar una vez. No había podido decirte antes, pero sé que te debo un agradecimiento. ¿Por qué? Porque por ti a papá no le pasó nada. Si no fuera por ti, todavía estaría en prisión. Te lo agradezco. Está bien, solo hice lo correcto. Gulperi, ¿podemos hablar un minuto a solas? Voy a seguir jugando con Can. Yo puedo cuidarlo. Muy bien. Sigamos jugando. ¿En qué estábamos? Sala de emergencias. Les gusta mucho jugar, ¿lo notaste? Además, sabes que Kant te quiere mucho. Él decidió inventar una mentira solo para salvarnos. Deberíamos decirle la verdad lo más pronto posible. No quiero decepcionar a mi pequeño. ¿Qué pasó? Golperi. Es probable que no haya sido un accidente. Parece que hay alguien que me quiere matar. ¿Es Eyup? No estoy seguro. No tenemos evidencias, pero sí, es probable. Se ha vuelto muy peligroso, Kadir. Estoy preocupada por tu seguridad y por el bienestar de los niños también. No te preocupes por mí, Gulperi. Tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Está bien? Yo te protegeré y a los niños también. Mantente tranquila. Lo único que te pediré es que estés alerta todo el tiempo. Khan te está esperando. Está bien, gracias por cuidarlo. Es muy tierno, es imposible no quererlo. ¿Hassan no está? ¿Ya se fue? Ah, creo que sí, mi niña. Yo también tengo que irme pronto. Te puedo llevar a casa, ven conmigo. Está bien, voy por mi bolso y nos vamos. Bueno, date prisa, hija. Si quieres, te ordeno un taxi, para que los lleve. No, mejor caminaremos acá, le gusta mucho hacerlo. Iremos a buscar a Bedrille a su escuela y luego nos iremos a casa. No quiero dejarlos solos, quiero que se sientan seguros conmigo. No puedes irte así, te dije que a partir de hoy debes estar alerta siempre. Es muy peligroso, no puedes caminar por las calles, tienes que cuidarte.
Te veré después. Está bien. Vamos, Artemis. Estoy lista. Vamos. Podría estar poniendo tanto a mi madre como a mi hermano en sus ataúdes. Y Artemis a su padre. Al menos no pasó. Kadir, ¿asegura que averiaron su automóvil? Él no lo dijo con esas palabras. Pero piensa que mi padre lo hizo. No pude contradecirlo. No le dije que mi padre jamás se atrevería a hacer eso. Quisiera afirmarlo. Pero es difícil no tener la fuerza para defender a tu padre después de que él ha sido tan malo. ¿Estás pensando lo mismo? No estoy seguro, amigo. No puedo estarlo. No puedo decir que mi padre no es así. Claro que me duele, pero no me engaño. Porque solo tú podrías averiguar lo que pasó en realidad. Pregúntale a tu padre, Hassan. Él te dirá la verdad. No puedo. No puedo verlo cuando sospecho que es el culpable de lo que le pasó a mi familia. Y aunque le preguntara, aunque se lo pida de rodillas, papá es un hombre muy necio. No sé si me dirá la verdad o no. Pero sé que puedo confiar en lo que tú me digas. A veces el no saber nos da paz, muchacho. Cuando sepas lo que pasó, te va a doler. Debes intentar protegerte. Créeme que nadie te juzgará. Al fin encontraste a tu padre. Ahora podrías perderlo para siempre. ¿Estás dispuesto? El timbre sonará muy pronto y veremos a tu hermana. Can. Umut. ¿Qué te pasó en la cabeza? Nada, tuve un accidente. ¿Te duele mucho? ¿Te lastimaste? No. Hijo, ¿por qué no viniste a la escuela? ¿Por qué no te has comunicado? Porque estoy aquí en el trabajo. ¿Suenas extraño? ¿Todo en orden? No sé, mamá, ¿por qué lo dices? Parece que vas a llorar, algo pasa, tu voz no es normal. No, mamá, no pasa nada. Estoy bien, no te preocupes por mí. De acuerdo. Hoy cenaremos juntos, prepararé algo rico. Así animaremos a Khan un poco. Mamá, no puedo llegar esta noche. No me esperes para cenar. ¿Por qué? ¿Verás a tu padre? Voy a trabajar. Hace varios días que no vengo y podrían correrme. Está bien, solo cuídate, ¿sí? Por favor, no olvides tus promesas. Está bien, mamá, no lo haré. Pronto, te extrañamos. También los extraño. Está bien, nos vemos, Khan. Adiós. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Qué pasa, mamá? Iba camino a casa, pero dijiste que era urgente, así que preferí regresar. ¿Pasó algo malo, mamá? Dime. Depende de tu respuesta. ¿Me has estado ocultando algo, Artie? ¿Hay algo que sepas y que no me hayas dicho? No. No entiendo por qué lo preguntas. ¿Qué podría ocultarte, madre? Mira, hija, yo soy tu madre, así que tú y yo no podemos tener secretos. Puedes decirme lo que quieras. Lo haría si tuviera, pero no. Mírate. Algo te pasa, mi niña.
Hay algo sobre tu padre que no me has dicho aún. Si lo ocultas porque crees que me voy a sentir triste, no te preocupes, solo dímelo. Ya te dije que no es nada en serio, ¿por qué no entiendes? ¿Estás segura? Porque a mí me parece que tu padre está a punto de hacer grandes cambios en su vida. No lo sé, tal vez mudarse. O podría ser una boda. Uf, mamá, estás paranoica. Ya no inventes mentiras. Si pensara casarse, papá me lo hubiera dicho. Lo que piensas es imposible. ¿Estás segura? ¿Por qué no intentas que te lo confiese? Porque si tanto te preocupa, mejor pregúntaselo tú. Y deja de ser tan paranoica, mamá. Estoy cansada de estar entre los dos. ¿A dónde vas, hija? Pensé que hoy dormirías en mi casa. Para eso tendrás que dejar la paranoia, madre. Está bien, ven, vamos juntas a casa, nos vamos a divertir. Oye, tengo un proyecto, primero debo pasar a casa de papá. ¿Puedes ir a buscarme cuando termine? Está bien, yo voy para enmendar mis errores. Sí, iré a buscarte. Bueno, bueno. Nos vemos. Adiós. Qué bueno que estén bien. Gracias, hija. ¿Y Kadir cómo está? Bien. Kan nos preocupaba, pero afortunadamente no fue nada grave. Papá también está bien. Hija, si tu papá está bien, entonces deberías venir a casa un par de días. No puedo. ¿Por qué no, hija? Fuiste con tu padre y desde entonces no te vemos. Dijiste que volverías. Por favor, ven, hermana. Jugaremos con plumas. Te extraño mucho, amor. Mira, Kan también te extraña. Kan está contigo siempre, mamá. Y Hassan ha dicho muchas veces que vendrá a casa de la abuela, pero no viene. Si me quedo contigo, papá sentirá que su hija lo abandonó y creerá que no lo queremos o que no es especial para nosotros. Serán solo un par de días. Por favor, mi vida. Dormiremos juntos. Y te abrazaré como antes, hermana. Por favor, ven. Algunas veces siento que debo elegir un lado. Si te digo que no, me presionas y mi hermano se entristece. Lo que menos quiero es que te sientas presionada. Pero soy tu madre e intento protegerte. ¿Seguirás insistiendo con lo mismo, madre? ¿Por qué no entiendes? Papá no nos haría daño jamás. Papá no lastimaría a nadie. Créeme que él no es malo. Tienes razón, está bien. Él es malo. Y lastimó a mi madre. ¿Por qué lo dices, hijo? Cuando te vestías, yo vi que te golpeó. ¿Eso es cierto, madre? Claro que es cierto, hermana. Enséñale que mi hermana vea. Está bien, hijo. Shh. Mamá, dime, ¿de verdad eso pasó? ¿Papá fue violento contigo alguna vez? Para algunos hijos, sus padres son la persona que los ayuda. Para otros, son el orgullo de sus vidas. Algunos tienen miedo de sus padres. Otros pasan toda la vida rogándoles su amor. Hay una razón por la cual siempre se habla bien de las madres. Porque, ¿qué es un padre? ¿Qué hace? ¿Es protector? ¿Es amoroso? No es fácil de verlo. Se necesita tiempo. Lo esperas muchos años. Lo sueñas. Quieres que venga a salvarte. Pero cuando él llega, te hace desear estar muerto. Vives avergonzado por haber esperado su amor. Y en cambio, haber recibido solamente lástima. Y tus días están llenos de dolorosa melancolía. ¿En dónde estás, papá? ¿Quién eres? ¿Eres mi aliado o mi enemigo? ¿Eres mi orgullo o mi vergüenza? ¿Quién eres, papá? Yo no hice nada. Creo que el fiscal está en mi contra. Siempre estás sospechando de mí todo el tiempo.
Esta vez, ¿por qué me trajeron? Esta mañana su hijo Kantaskin y su ex esposa Gulperi Cetin tuvieron un accidente con el señor Kadir Aydin. ¿Estaba enterado de esto, señor? Claro. Yo siempre estoy pendiente de mi familia. Supe porque Hassan, mi hijo mayor, me llamó para decirme. ¿Y su hijo también le dijo que no fue un accidente, sino un complot? ¿Y que probablemente se trata de un intento de asesinato premeditado? ¿En serio? No puedo creer lo que dice. Oficial, ¿quién querría asesinarlos? Oficial, ¿encontró al maldito que lo hizo? No, todavía no, señor. Pero creemos que puede ayudar. Usted estaba frente al edificio la noche anterior al accidente, justo donde el auto del señor Kadir estaba estacionado. ¿Qué hacía en la calle del vecindario si ya era tan tarde? ¿Es usted quien quería matar al señor Kadir, señor Ayub? ¿Esto hace que sospeche? Siempre paso por ese lugar, oficial. Está frente a mi casa. Mi esposa está ahí. Habíamos discutido esa noche y ahora ella no me deja entrar. Yo estoy preocupado por mis hijos. Quisiera poder verlos. Los extraño. ¿Me comprende? Hace años que no la veo, se lo prometo. Yo sufro todos los días por ella. Gulperi es el amor de mi vida. Solo dime la verdad, ¿papá te golpeó o no? No puedo creerlo, mamá. Es un maldito. ¿Por qué no me habías dicho? Porque no quería que tuvieras un concepto malo de tu padre. Yo merecía saber la verdad. ¿Lo ves? Por eso no te lo dije. Mira lo triste que estás. ¿En qué momento pasó? ¿Cuántas veces te golpeó, madre? Solo una vez. Y ya no podrá volver a hacerlo. ¿Entendiste? Oiga, oficial, pregúntele al fiscal, ¿qué significa todo esto? ¿Y por qué me sigue llamando? Yo estoy intentando hacer mi vida. Dígale que no me cite más. Que si quiere escucharme, que me llame por teléfono. Aquí tiene, ya me voy. Kadir, no tenemos evidencias ni testigos contra ese hombre. Tuve que liberarlo. Está bien, amigo. Si tienes tiempo, por favor, dale a Barkin una copia de la declaración. ¿A dónde vas, Kadir? Ayub, ¿no me vas a saludar antes de irte, amigo? La próxima vez que intentes hacerme daño y afectes a Gulperi o a cualquiera de los niños, voy a matarte con mis propias manos. Y no lo haré escondiéndome como tú lo haces. Kadir, mátame ahora si te atreves. Porque si te acercas a mi familia, créeme que primero morirás. ¡Gulperi! ¡Gulperi! Sí, dime, Kadir. Ayub fue a declarar a la estación de policía. Lo liberaron por falta de pruebas. Pero esta es una orden de restricción para protegerte. Firma el documento y al menos tú y tus hijos podrán estar un poco más seguros. No entiendo de lo que estás hablando. Gulperi, mira, los planes de este hombre se cayeron de pronto. Ahora no tiene nada que perder. Y él sabe que la policía lo puede descubrir, así que no quiero que estén en el mismo espacio. Te puede lastimar. Firma el documento. Haremos que procesen la orden de inmediato. ¿Si firmo esa orden, lo alejará de mis hijos? Sí, mientras él esté libre, no podrá acercarse a ninguno de ellos. ¿Cómo van a convivir con su padre si la firmo? Creo que sería mejor que no vieran a ese demente. ¿Estás de acuerdo? Kadir, los niños no soportarían estar lejos a Ayub, en especial Bedriye. Ella vive en casa de su padre. No confiaban en mí. ¿Sabes lo difícil que fue recuperar su confianza?
Si firmo el documento ahora, seguro estarán del lado de su padre. Voy a perder a mis hijos otra vez. Así que no insistas, no lo voy a firmar. Gulperi, este hombre está loco. ¿Por qué no lo ves? Debes darte cuenta. ¿Quién se atrevería a apuñalarse? Además, ya fue violento contigo. Un día podría hacerle lo mismo a los niños. ¿Y entonces qué vas a hacer? Recapacita. Mi única intención es proteger a los cuatro. Por favor, firma. Ya no puedo más. Estoy cansada de todo. Por un lado, tú intentas estar conmigo. Por otro, Ayub está insistiendo. ¿No tengo derecho a pensar lo que es mejor para mi vida? Al parecer, siempre tengo que decidir de inmediato. Firma este documento, aléjate de esta persona. Yo solo pienso en mis hijos, en mis pequeños. Por eso no puedo actuar impulsivamente. Gulperi, mira, todo esto es por ellos. Para que los podamos proteger, para cuidarte a ti también. Vamos a casarnos. Barkin ya tiene los documentos. Si aceptas, nos casaremos. Solo di que sí, no me rechaces. Kadir, mañana no nos casaremos. Es imposible, algo va a surgir otra vez. No pasó hace muchos años cuando lo intentamos y tampoco pasará ahora. Llámalo como quieras, pero tal vez es el destino. ¿Qué destino? Ayub, te arruinó hace 20 años y hasta hoy lo sigue haciendo. Siempre dices que él me arruinó y no entiendo. ¿Qué hizo Ayub hace 20 años? Solo dime qué fue lo que hizo. ¿Cuándo vas a decirme la verdad? Me tengo que ir. Voy a llevar a Artemis con su madre. Kadir. ¿Vas a pasar? Lo haré en un momento. Muy bien. Esencia de chocolate para darle más sabor al pastel. Uno más. Y... bien. Ponemos un poco de amor y mezclamos. Si cocinas para alguien a quien quieres, entonces agregas una porción extra de amor. Uf, espero que te guste, Hassan. Mezcla, 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 mezcla. Amor, 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 amor. Más amor, más amor. ¿Qué te pasa? Qué gusto verte, papá. Te brillan los ojos. Hablabas del amor. Me imagino que tuviste un buen día, ¿verdad? Así es, por eso estoy tan feliz. La vida me sorprende. Ahora me está dando lo que siempre había soñado. Estoy irradiando felicidad y amor. Y por eso decidiste hornear un pastel con amor y pasión infinita, ¿verdad, hija? Claro. Es para que sepa mejor, ¿sí? Estaba muy inspirada haciendo mi pastel hasta que tú viniste a cuestionarme, papá. Así que vete. No te molestes. Eso siempre pasa cuando tienes una hija. ¿No lo puedo evitar? Estoy celoso. Por eso te cuestiono. Por un momento, pensé que hacías el pastel para alguien más, mi niña. Pero es obvio que lo haces para mí. Solo tu papá merece un pastel tan delicioso, mi hermosa hija. ¿Me haces un té? Está bien. Dame un minuto. Saifullah, ¿tienes tiempo? Claro, señor. Dígame. ¿Me reconoces? Es un cliente frecuente. Es allí, ¿verdad? Vine a pedirte ayuda. Si puedo, lo haré con gusto. Me metí en problemas. Necesito un mecánico que altere una llanta. Eso no es algo que yo haría. Quiero a alguien discreto. Me desharé de alguien que hablará con los policías. No puedo creerlo. Entonces ese hombre merece estar muerto. Oscar podría ayudar. Él puede encargarse. Pero a cambio, necesita tener mucho dinero. Tengo suficiente. Háblame de Oscar. ¿Puedo confiar en él? ¿Y puedo conocerlo antes? Es un hombre muy leal. Recién terminó un trabajo. ¿De verdad? ¿Para quién trabajó? ¿Él cumplió con todo? No puedo darle esa información. Hablaré con Oscar mañana temprano. Deme su número telefónico. Le hablo cuando tenga respuesta. Gracias.
¿Cuándo vas a empezar a hablar? Estás muy serio, Hassan. Quiero saber qué piensas. Mira, Selene, nos conocimos en condiciones fuera de lo normal. Acéptalo. Creíste que podíamos tener una relación y me encariñé contigo, eso es cierto. No dudes de eso, por favor. ¿Y? A veces las relaciones no funcionan. A veces, a pesar de intentar unir dos mundos tan diferentes, es imposible, no se puede lograr hacerlo. Pero lo intenté. Me esforcé porque funcionara, pero ya no puedo fingir más. Mi vida está llena de constantes problemas. Te lo había dicho desde el inicio, y te lo repito. Mi vida es un caos al que nadie merece entrar, Selene. Hassan. Selene, sé que vas a encontrar a alguien mejor, estoy seguro. Lo digo en serio. Debes ser correspondida porque lo mereces. Eso es lo que debes buscar. Y lo lamento. Porque me gustaría darte el mismo amor que tú me has ofrecido. Lo intenté y no lo logré. Hassan, no. Déjame hablar, por favor. Hay algo que odio y es que me traten como si fuera estúpida. No creo nada de lo que me dijiste. Algo pasó. Los días que no nos vimos, algo pasó y por eso quieres terminar la relación. Y tengo derecho a saber el motivo. ¿Qué pasó, Hassan? Vamos a terminar la conversación que empezamos. Quiero que aclaremos todas las dudas que tengamos. Así que te voy a esperar abajo. ¿Por qué no hablas, Hassan? ¿No vas a responderme? ¿Ves a alguien más, verdad? Mira, Selene, en todo este proceso me di cuenta de verdades que no podía ni confesarme a mí mismo. Pero no podemos decidir lo que el corazón siente. Fue así como descubrí que estoy enamorado de Artemis. Artemis es tu motivo. Así es. Yo te lo pregunté. ¿Existe algo entre tú y mi amiga, Hassan? Y tú dijiste que no. Porque no había nada. No sabes todo lo que sucedió, no te lo imaginas. A Artemis la secuestraron. Incluso casi la asesinan. Yo mismo la saqué de un incendio en el que estaba atrapada. Ahí entendí lo que siento por ella. Ya cállate, Hassan. Deja de decirme cuánto la quieres, porque no me importa. Selene. Mira. Yo no quería lastimarte ni jugar con tus sentimientos. Créeme, te digo la verdad. Hassan. Mira. Sé que no estás enamorado de ella. Lo que sientes es compasión. Tú solo la compadeces porque te sigue como un perro a donde vayas. Le tienes lástima, pero no es amor. Hassan, tú me diste un beso. Me tomaste la mano al dormir, no lo niegues. Ella siempre intentó conquistarte escondidas. Pero yo te mostré toda mi alma. Selene, ¿tú sabías que Artemis se enamoró de mí?
Querías que dijéramos todo lo que sentimos. Comienza. Tú vas a comenzar. Necesito que de una vez digas todo lo que has estado ocultando. Kadir, por favor. No hay nada más lindo. Los que se aman caminan por la calle y no se sueltan de las manos. Pero yo no puedo tocarte, ni siquiera acariciarte. Espero que no sepan lo preciado que son uno para el otro. Solo así van a evitar lastimarse como nosotros. Escúchame, no me importa si ella está enamorada de ti. Yo me atreví a enfrentarme a todos. A mi papá, a Artemis. ¿Ya no te acuerdas? Mira, Hassan, tú no sabes qué hacer. Sé que estás muy confundido. Por favor, tómate el tiempo para pensar con calma. Te lo imploro, Hassan. Por favor, quédate conmigo. Selene, me has demostrado que me quieres y no necesito que me lo digas. Sé que eres sincera, porque tu corazón es hermoso y puro. Siempre serás especial para mí. Pero yo quiero que seamos amigos solamente, nada más. Por favor, entiéndeme. Y perdóname. Debo irme, Selene. Hassan. ¿Quieres ordenar algo para comer? No, no tengo apetito. Voy a comer en casa con los niños. Kadir, ¿podrías decirme qué pasó hace tantos años? Eyup evitó que estuviéramos juntos. Dime por qué. Mira, en todo este tiempo no había dicho nada. Porque creí que no era necesario. ¿Recuerdas ese día cuando fuiste a mi oficina? En ese momento te lo pude haber dicho o confesado, ¿no es verdad? Olvídalo, ya no importa. ¿Pero sabes lo que sigue importando? Que hace muchos años nos enamoramos. Y que aún nos seguimos amando. Así que tu teoría es incorrecta. El corazón no olvida. De esto mismo lo estás admitiendo. Dices que nos volvimos a enamorar. Pero no es justo lo que me haces. Tal vez me moriré sin saber el gran secreto de mi vida. Eyup me hizo daño y merezco saber la verdad de lo que ocurrió conmigo. Kadir, eso es lo que no entiendes. Que si un secreto involucra la historia de dos personas, el otro involucrado merece saberlo también. Parece que no me quieres decir para no entristecerme, para que la verdad no me lastime. En realidad, mi intención no es evitar que te duela saber la verdad. ¿Te confieso algo? Mientras pienso en esto, siento que tengo mucho arrepentimiento. Mucho. Pero si revelo lo que sé, seguro tendré más remordimiento. Eso es lo que temo. Pero es cierto. Este secreto no es solo de mi historia. Es verdad. Porque en realidad es nuestra. Hace años, en Foca, fui yo quien envió a Yup a ese lugar. ¿Qué? No entiendo lo que estás diciendo. Estaba muy preocupado por ti. No te encontraba, no respondías mis llamadas ni mis cartas. Me estaba volviendo loco. Y además no pude ir a Foca.
No tenía el dinero ni el tiempo para ir. Tú conoces las razones. Había una familia a la que debía cuidar. Tal vez esas fueron mis excusas. No sé, pero decidí quedarme. Me arrepiento. Entonces, escuché que mi amigo de la infancia, Yub... Espera. ¿Dijiste tu amigo de la infancia? Sí. Supe que mi amigo de la infancia, Yub, iba a Foca a hacer su servicio militar. Entonces le hablé de ti. Sabía que estaba profundamente enamorado. Le dije que fuera al restaurante de tu padre, que te encontrara, que hablara contigo. No puedo creerlo. ¿Es tu amigo de la infancia? Recuerdo que vino al restaurante y pensé que él era un soldado igual que los demás. Después descubrí que había nacido en Tuskingen. Le pregunté si te conocía, quería saber si eran amigos y me dijo que no sabía quién eras. Pero cuando nos vimos en Tuskingen entendí que sí te conocía. Lo sé, Gulperi. Todo eso yo lo había entendido desde aquel entonces. Pero el daño ya estaba hecho. Así que no tenía sentido que fuera a decírtelo. Estabas casada. Tres meses antes de que fuera el día de tu boda, pedí a Yub que te diera una carta que te había escrito especialmente. Me dijo que tu padre era muy violento, que tampoco podía contactar a tu hermano Osman. Esa fue la razón por la que no te llegó mi carta. ¿Sabes qué había escrito en mi carta? Te pedía que te casaras conmigo. Decía, ven conmigo, sin excusas. No importa si no entramos a la universidad, hay que ir juntos a Estambul. Podemos buscar una nueva escuela y trabajaremos juntos. Te voy a proteger. Pero creí que me habías olvidado cuando te fuiste a Estambul. Que habías conocido gente nueva y que habías hecho nuevos amigos. También pensé que tal vez tenías una nueva pareja. Pero yo no me olvidé de ti ni un momento. Tampoco yo. Y ahora lo recuerdo. Osman y Ayub eran muy buenos amigos. Se le daba dinero a Osman y le compraba regalos. Ya lo confesé. ¿Sabes por qué no pude comunicarme contigo? Pero, Kadir, lo que no entiendo es esto. Está bien, fuimos sus marionetas. Porque yo no sabía nada de lo que pasaba. Y lo que no me queda claro es por qué no me dijiste nada cuando nos vimos en Tuskingen. Cuando pudiste hacerlo, no tuviste el valor para hablar conmigo. Viví un infierno todos los días durante muchos años con Ayub y su familia. ¿Sabías eso? Si hubiéramos luchado sin cansancio y nos hubiéramos enfrentado a todos, nada de esto hubiera sucedido. No nos hubiéramos separado. Es cierto. No lo puedo negar. Me arrepiento de eso más que cualquier error que he cometido. ¿Sabes cómo estás, Kinhan? ¿No es cierto? Estabas recién casada. Se actuaba, te metía en problemas. No quería llamar la atención del pueblo. Hice todo por ti. Tengo que hablar de esto con Ayub. Necesito saber sus razones. Gulperi, es absurdo que lo vayas a buscar. No lo hagas. Kadir, no es absurdo. ¿No crees que tengo el derecho de preguntarle cómo se atrevió a destruirme así? ¿Para qué vas a buscarlo? Yo intento poco a poco ordenar lo que él desordenó. ¿Y tú quieres hablarle para provocar su furia? Eso no. No permitiré esa locura. No vayas. Contéstame. Está bien.
¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy mejor así. Creo que solo en tus brazos me siento bien, Artemis. Sentí necesidad de verte. Ibas a casa de tu mamá, ¿verdad? Una vez más arruiné los planes que tenías. No, es que te escuchabas triste en el teléfono. Le dije a mamá que ocurrió algo urgente. Selene y tú al fin hablaron. Se puso triste, ¿verdad? Por mi culpa. ¿Qué te dijo Hassan? Mira, lo que dijo Selene no me importa ahora. Si te lo digo, te vas a sentir más culpable. Y ya has sufrido lo suficiente. Haré que nada arruine tu felicidad. Y en la vida hay problemas más grandes que un desamor. Con el paso del tiempo, Selene va a superarlo. Pero al parecer hay algo más que te preocupa. ¿Sabes que puedes confiar en mí? Pekka siempre va a estar lista para oírte. Solo quiero ver tu sonrisa. Si me miras de esa forma todos los días, mis problemas se esfumarán. ¿Puedes hacerlo? Nos vemos pronto. Cuando te sientas mal y quieras llamarme, hazlo, por favor. No importa la hora que sea. Está bien. Lo haré. Avísame cuando llegues a tu casa, ¿de acuerdo? Bueno. Nos vemos pronto. Nos vemos. Preparé esto para ti. Adiós. Te agradezco. Hermana, ¿me puedes leer un cuento? Está bien, ven conmigo. ¿Mamá? ¿Ya llegaste? Hija. Aquí estoy, mi amor. Me voy a quedar con ustedes hoy. Ay, qué gusto, hija. Quédate todas las noches. Es mi mayor deseo, tú sabes eso. ¿Mi amor, lloraste? No. Me siento muy frustrada y enojada, por eso se me irritaron los ojos. ¿Qué ocurrió? No me lo ocultes. ¿Quién te hizo daño? Dime. Le prometí a Khan que no lo haría, pero tengo que decirte algo sobre mi padre. Él. ¿Ah? Él también lastimó a mi hermano. ¿Qué? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo lo hizo? Explícame. Si Khan no te dijo, era para que ustedes no pelearan. Pero si le preguntas ahora, se sentirá mal de haberte preocupado. Otra vez tenías razón.
Yo no sé cómo decirte que lo lamento. Tú solo querías protegernos de ese hombre. ¿Cómo pudo haber lastimado acá? ¿Cómo es capaz? Nadie debería herir a la gente inocente. En nuestra agenda teníamos programada una conferencia. Era con los representantes de Suiza, pero decidí posponerla para el lunes. ¿Hice lo correcto? Barkin, cancelaremos los planes. ¿Es en serio? ¿Por qué? Gulperi no está lista como yo, hermano. Ay, no es posible. Lamento escucharlo, hermano. Pero estoy seguro que Gulperi siente lo mismo que tú. Está muy presionada con su familia. Entiendo lo que vive. Es mejor que Gulperi decida muy pronto, porque hay muchas mujeres que saben que mi hermano está soltero. Podrían ganarle el vestido. Pero ahora, ¿qué hago? ¿Quieres que vuelva a agendar la videoconferencia para mañana o hasta el lunes? Si vuelves a tocar a mis hijos, si los vuelves a tocar, te mataré, ¿entendiste? Seré la mujer más despiadada. ¡Suéltame! ¡Basta! Recuerda, yo soy su padre. Y si quiero, los puedo golpear y así me querrán. No significas nada para ellos. Pero yo soy su madre. Cada noche que tuvieron fiebre, yo no me separé de su lado. Yo los alejé de la gente mala para que no los lastimaran. Callé muchos años para que tu familia no les hiciera nada a mis hijos. Vivieron sin vacíos gracias a mí. Porque yo he sido su madre y también su padre. Tú no has hecho nada bueno, Ayub. Deja de decir tonterías. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás molesta? Ya estoy harto. Siempre que pasa una desgracia, me culpan todos a mí. ¿Es por el accidente de esta mañana? ¿Eh? Tengo que hacerte un par de preguntas al respecto. ¿Qué estabas haciendo en el auto de un hombre que no es tu esposo? Responde. Ten bien la malla. Ahora, decide el tamaño que tú quieras. Haz el anillo y después dobla una capa. ¿Lo hiciste? Eso creo. Espero que esté bien. Seguramente está bien. Ahora pon tu dedo meñique en dirección opuesta, así. Buenas tardes. No muy buenas, la verdad. ¿Por qué no puedo hacer algo tan fácil? Oiga, no quiero interrumpir. Si quieren, me voy. Hassan, acércate. Ven y sírvete un té. También aprende. Ven aquí. Sigue. Pues sí, acepto casarme contigo. ¿Qué? Está bien, casémonos mañana mismo. Y también quiero la orden de restricción que me habías mostrado, la voy a firmar. ¿Estás bien, Gulperi? Sí. Sí, mejor que nunca. ¿Artemis fue a casa de su madre? Así es. Está bien. Volveré en unos minutos.
Si le enseñamos, ¿Plumas podrá hablar? Podría ser, pero Plumas no es un perico. Puedes intentarlo y tal vez lo logres. Bienvenida, mamá. ¿Plumas jugaba con ustedes? Ay, mi pequeño ángel. ¿Te sientes bien? Sí. Te amo tanto. Mucho, mi amor. Y a ti también, mi princesa. ¿Plumas? ¿Estás cuidando a mi pequeño? Madre. Dime. ¿Tomamos leche? Con chocolate. Esperen. Me acaba de surgir una mejor idea. Hagamos un pastel. ¿Vamos? ¿Un pastel? Bueno, vamos a prepararlo todos juntos. Está bien, vamos. Tú vas a batir la masa. ¿De acuerdo? Claro. Hija, tú ve a buscar el cacao y también el azúcar. Bienvenida. Te hice un pastel. ¿Le pusiste mucho amor? Es para que lo acompañes con un té. Pasa, por favor. Te ves hermosa en mi cocina. No puedo creer este momento. ¿Pero cómo le diremos a los niños el matrimonio? No busques excusas. Ya basta. Ni una excusa más. Ya veremos cómo. Hablaremos de eso pronto. Comprenderán nuestras razones. Son buenos muchachos. Primero vamos a comer el pastel a ver si el amor lo hizo delicioso. El té se va a enfriar. ¿Está bien? Está bien. Trae el pastel. ¿Estás bien? Creo que tendré un infarto. Están casados, dime. Ellos ya hicieron una cita. Será mañana. No lo puedo creer.
Ay, no. ¿Estás bien, Seima? Pensaba en nuestro futuro. Vamos a necesitar una casa enorme. Cuatro chicos. La ventaja es que ya estás acostumbrada. ¿Pero yo qué voy a hacer? Además, son cuatro pequeños monstruos. Llamada de Hassan. ¿Hassan? Pecas, ¿estás libre? ¿Vas a seguir llamándome Pecas? ¿Te molesta? Eres la pecosa más bella de todas. ¿En dónde estás? Tu voz escucha algo extraña. Gracias por conocerme tan bien. Es muy lindo. Fue tu padre, ¿no? Otra vez adivinas, Artemis. ¿Te das cuenta de la verdad? ¿Cómo lo supiste? Cuando hay un problema con tus padres, te cambia el humor. Es la única forma en la que pierdes la paciencia, amor. Y tú deberías incluirte en esa lista. Tienes la capacidad de romperme si algún día me dices que no me quieres. Te prometo nunca hacerte daño. Nunca. Yo tampoco. Nunca. Voy a hacerte una pregunta. Creo que sonará muy absurda. Mamá me hizo una pregunta y me dejó sin palabras. ¿Qué dijo? Es imposible que nuestros padres estén planeando casarse, ¿verdad? Está bien, no importa, fue algo absurdo. Hoy no había reído en todo el día. No tengo buen humor. Además, el abogado me lo había prometido. Oye, por favor, no hables así de mi padre, que me molesta. Está bien, mi amor, no te enojes, pero... Mi madre no sería capaz. No es ese tipo de mujer. Así que dile a tu querida madre... Seima, que no se preocupe. Que ella deje de molestar a mi madre. Que la deje vivir en paz. A veces actúas muy impulsivo. ¿De verdad? Pero me quieres, ¿no? Mucho. Lo sabes. Pero yo te quiero más que tú. Por cierto... El pastel estaba delicioso. En serio, estaba rico. Qué bueno que te gustó. Que descanses. Buenas noches. Mi amor, ¿qué pasa? Mamá, ¿cuándo volverá a ser lunes? Extraño ir a la escuela. Mi niño, yo sé que le extrañas mucho. ¿Sabías que te tengo una sorpresa para hoy? Te voy a llevar a un lugar que te va a encantar. ¿A dónde? Mamá, ¿dónde pusiste los pasadores? Deben estar allá, hija. Vamos a ver si Plumas puede decirnos a dónde. Plumas, ¿tú sí sabes a dónde iremos a pasear mi hijo y yo hoy? Mira, él sabe, pero lo mantiene en secreto. ¿Ya le diste de comer? Sí, mamá. Hace un rato. Qué bien cuidas a Plumas, mujer. Mamá. ¿Qué, hija? Oye, ¿de quién es ese vestido? Parece de bodas. ¿Quién lo pidió? Una clienta me pidió que hiciera un trabajo de último momento. No sé si está terminado. Hay algunos detalles que me gustaría mejorar. Se ve realmente hermoso.
¿Estás volviendo a trabajar de costurera? No, hija, lo hice por ayudarla, no por el dinero. ¿De verdad te gusta? Oye, me gustó mucho. Ya me voy. O llegaré tarde al entrenamiento. Sí, hija, con cuidado, pero te veo en la noche. Hassan también estará en la cena. Quiero hablar con ustedes de algo importante. Está bien. Date prisa. Te veo al rato, mi amor, ¿de acuerdo? Está bien, mamá. Nos vemos en la noche. Que te vaya bien, hija. Mamá. Hijo. ¿Es para ti el vestido? Superman será mi papá, ¿verdad? Es mío. Pero por ahora nadie lo sabe. Esta noche voy a darle la noticia a tus hermanos. Y Kadir se lo dirá a Artemis. ¿Vas a tener otra hermana? ¡Qué genial! Voy a dar una vuelta de alegría. Ay, amigo Ayub, llegas temprano. Hola, amigo. Solo quería un poco de té. ¿A dónde vas tan temprano? Un amigo llamado Sayid debe resolver un problema. El hombre se ve muy honesto. Le presentaré a Oscar. Seguramente él le ayudará. Pasaremos la semana alterando las llantas. ¿Vas a venir? ¿Quién dijiste que era? ¿Qué hombre vino a verte? ¿Cómo se llamaba? El pescador Sayid, ¿lo conoces? ¡Eres un idiota! ¡Imbécil! ¿No conocías su nombre? ¿Sabes quién es él? Es el patrón de mi hijo Hassan. Sí, ¿y eso qué importa? Me enloqueces. Me enfureces. Escucha, ese maldito quiere investigar si tuve que ver con el accidente que tuvo mi esposa. Me está vigilando. ¿A él qué le importa? No sé por qué lo hace, pero últimamente todos me vigilan. Y tú le revelaste la verdad. Amigo, no me lo imaginé. Pensé que era algo de negocios, como siempre. El hombre viene frecuentemente. Discúlpame. Le llamaré para cancelar la cita. No la canceles. Si no, no me dejarán de molestar. Las pistas que le diste lo ayudarán. Así que vas a llamarlo ahora. Pídele que venga. Hoy mismo. Hola. Amigo, todo está listo. Agendé la cita que pediste. Ven para que Oscar te ayude. Gracias. Enviaré la dirección por mensaje. Llega puntual. Dime, Sayid. ¿Dónde estás? Voy camino al puerto. ¿Por qué? Espera. Veremos a quién descompuso el auto. Es hora. Quiero que escuches en persona quién provocó el accidente. Está bien, amigo. ¿En dónde te veo? Amigo, estacioné mi auto cerca del lugar. Sí llegaremos. No te preocupes, no vendrás. ¿Por qué no? Escúchame. Te dije que no vendrás. Obedéceme. Suficiente fue con que me delataras. Amigo, estamos lejos. No lastimes a ese hombre porque te vigila. Te lo ruego, Yugo. No nos metas en problemas que no merecemos. ¿Qué te importa eso? ¿Eh? Mereces lo que yo decida darte, así que no me hables. Mira, solo le diré que me deje de molestar. Y si aún insiste, créeme que usaré mi fuerza. Amigo. Dije que te calles. O comenzaré contigo. Yo también estoy enojada conmigo misma. Todas mis decisiones fueron un error. Me gustaría hacer algo para poder arreglarlo, pero no puedo.
Siempre que lo intento, lo arruino. A veces me siento injusta, en especial con mi madre. Dejé a mi mamá porque ella no quiso casarse con mi padre. Pero si lo hice fue porque pensé que podían ser felices. No quería que mi madre pensara que la había abandonado. Ella debió haberme dicho. Debió contarme que papá la había golpeado y que por esa razón no quiso casarse con él. No puedo encontrar las respuestas correctas. Esto no tiene solución. Lo importante es aceptar nuestros errores. Después de eso podemos enmendarlos. No seas tan exigente contigo. Yo quería un refugio donde sentirme segura y protegida. Por eso cuando papá volvió me ilusioné tanto. Creí que si nos apoyábamos, mi madre, mis hermanos y yo, todos estaríamos a salvo, pero eso nunca ocurrió. Fui muy inocente. Siempre estuve equivocada. Mi papá no resultó ser el hombre que yo idealizaba. Ali y mi padre son casi lo mismo. Además, fue violento con mi mamá y con Khan, y tendrá que pagar por lo que les hizo. Ahora ni siquiera me atrevo a ver a mi madre en los ojos. Yo protegí incondicionalmente a mi papá. ¿Cómo pensaría que mi padre es malo? Nunca me lo imaginé. Sabes, me arrepiento mucho, Yokan, y no sé cómo arreglarlo. Ven aquí. Hola, qué gusto verte. ¿Qué estás haciendo aquí, Ayub? ¿De verdad necesitas que Oscan te ayude con algo? ¿O estabas intentando perseguirme? Sabes muy bien que te persigo. Y voy a saber toda la verdad. Kadir primero. ¿El segundo eres tú? Yo no, Ayu. El segundo es tu hijo. Él quiere saber quién es en realidad su padre. Y yo le daré a Hassan lo que se merece. Escucha, sabes que él es mi hijo. Si quieres saber algo que hice, que venga a preguntar. Para eso soy su padre. Al parecer la confianza padre-hijo no es muy fuerte. Deberías pensarlo mejor, ¿eh? Que su padre es culpable. ¿Qué vas a hacer? ¡Lo pagarás! Seyyid. Seyyid. Seyyid, levántate. Seyyid, de pie. ¡Arriba! ¡Levántate! ¡Me darás más problemas si mueres! ¡Arriba!
¿Sajid? Amigo. Oye, Sajid, jefe. Amigo, reacciona, ¿qué te pasó? ¿Quién te golpeó? Por favor, responde, Sajid, solo contesta. Amigo, dime quién fue. Jefe. ¡Oye! ¿Quién está ahí? Amigo, jefe, amigo. Sajid, por favor, abre los ojos. Sajid, háblame. Espera, te llevaré al hospital. Levántate, te ayudaré. No te preocupes. Mamá. Mi amor. Sonríe y nunca vuelvas a llorar. Si tú estás a mi lado, jamás vas a verme llorar. Pero ahora serás más feliz. Porque Superman es un buen hombre. Cuando crezca, yo voy a ser como él. Así ayudaré a todos. ¿Quién puede ser? Buenos días. Aida, ¿de dónde vienes? Después de tu llamada, el señor Barkin llamó. Trajo los documentos y su amigo de la municipalidad los llevará. Y yo tengo la tarea de sacarte del edificio sin que nadie nos vea. El auto está en la puerta. Kadir te manda esto. Tuvo una cita importante y no podrá venir. Lo veremos en el registro. ¡Qué lindo! Vamos, mi amor. Ven. Examinamos las huellas antes de que llegaras. Sin embargo, estas no pertenecen a Yup. Te diría que las limpió, pero... No lo creo. ¿Cómo iba a limpiarlas a esa hora en un auto tan grande? Habría llamado la atención. Pidió ayuda a alguien. Y esa persona tuvo que ser un mecánico. Una persona que supiera de autos. No es algo que Yup sea capaz de hacer. No, es claro que Yup le pagó a alguien más. Debemos descubrir quién fue su cómplice para que confiese. Pero entonces podemos arrestar a Yup por intento de asesinato. ¿O me equivoco? Claro, podemos hacerlo. Atendemos emergencias. ¿Cómo está Sajid usted? Se lo llevaron, pero no dijeron nada. Mi trabajo es en el área de cirugía, no lo conozco. ¿Y no puede decirme a quién le puedo preguntar? No puedo ayudarlo, lamento. ¿Los familiares de Sajid usted? Yo. ¿Él se encuentra bien? ¿Cuál es su relación con él? Doctor, no importa, dígame si está bien o no, porque cuando lo traje se veía muy grave. Tuvimos que hacer una tomografía. Está en terapia intensiva. ¿Y qué le pasó? Escuche, joven, los doctores van a examinar los resultados. Y para poderle dar la información exacta, debo hablar con los doctores sobre su situación. Aunque podría tener una hemorragia cerebral. Ah, pero él estará bien, ¿verdad? Se salvará. No puedo asegurarle nada en este momento. Su condición actual es muy grave. ¿Qué está diciendo, doctor? Confía en que estamos haciendo todo lo necesario, pero probablemente no responda al tratamiento. Así que le recomiendo que se prepare para cualquier noticia. ¿Y puedo pasar a verlo un momento? No hables. No quiero que te agotes hablando. Mira, aquí estoy. Aquí estoy y sé que los doctores te van a curar. Tú estarás bien. Lo estarás. Vas a recuperarte. Cumplí mi promesa, muchacho. Ya sé la verdad. El accidente.
lo provocó tu padre. ¿Y quién fue el hombre que te hizo esto? ¿Mi padre? Habla, por favor. Por lo que más quieras. Tú lo descubriste. Y quiso vengarse y callarte así, ¿no? No vi nada, Hassan. No vi quién lo hizo. Amigo, lucha. No te rindas. Piensa en nosotros. Piensa en mí. En los muchachos que te esperan. Hazlo por Yokan. No te rindas. Aquí estoy. ¿Qué eres? No nos abandones así. Hijo. Amigo. Amigo. Voy a llamarle a Yokan. Ya es hora de que le confieses que eres su padre. Les debo este favor a los dos. Espera. No. Lo primero que salió de tu boca fue hijo. Déjame llamarlo. Para que tomes fuerzas. Cuando esté contigo podrás llamarlo hijo. Eso es lo que te ayudará a recuperarte. No lo hagas, Hassan. Sejid, vas a mejorar. Y cuando lo hagas, compensaré haberte arriesgado así. Si quieres puedes golpearme o yo qué sé. Pero si no le dices la verdad a Yokan, me obligarás a que yo se la diga. Tiene derecho a saberlo. Quiero que sepa que su padre es un gran hombre. Que es el hombre a quien más admira. Te ves muy elegante, hermano. ¿Alguna noticia de Gulperi? La llamé, pero no me responde. Ah, por supuesto. No te preocupes por nada. Hablé con la señora Aida. Ya viene. Si surge otro imprevisto, no podré volver a convencer a Gulperi. Dirá que es el destino, que no podemos estar juntos. ¿Cómo luce todo? ¿Arreglaste como te lo pedí? Hermano, no hay ningún problema. Este sitio es muy lindo. Mi segunda boda voy a hacerla aquí. Claro, Barky. ¿Qué? ¿No tengo esperanzas? Ah, qué triste. ¿Qué pasa, señor Isa? Buen día. Muy bien. Señor Isa, estoy un poco ocupado. Voy a darle el teléfono a Barkin. Él resolverá su situación. ¿Está bien? Hasta luego, señor. Atiende la llamada. Encárgate de mi teléfono. Responde a sus preguntas. Señor Isa, buen día. Tenemos que ir al supermercado. Ni siquiera tenemos pan, Artemis. Ah, ¿qué no has horneado tus ladrillos insípidos sin gluten y orgánicos, mamá? Cuando la cocina esté terminada, los haré. No te preocupes. Pensé que la vida de negocios había arruinado a mi pobre madre. Pero, por supuesto, tú nunca te rindes. Levántate, vamos a comprar. Iría, pero no me vas a comprar pan del que me gusta. No quiero cargar tantos vegetales y cosas aburridas que no tienen sabor. Mejor me quedo aquí relajada en el sofá. Pero si vienes, eliges el pan que tú quieras. Ay, madre, ¿estás bien? Claro que estoy bien. No dejaré que tu padre sea siempre el héroe, yo también quiero. Incluso, te compraré salchichas. Haremos pan tostado con queso derretido y salchichas. Ay, esperé mucho tiempo para escuchar algo así, por eso eres la mejor. Vamos de compras, arriba, ve, ponte tu abrigo. Sí, ya voy, mamá. Vamos. Ven, mi niña. Voy a escribir este día en el calendario y lo celebraré cada año comiendo pan. Pero no pusimos la alarma. Iremos un par de minutos. Está bien.
Mamá, ¿estás haciendo más yoga o estás meditando más? Porque te ves demasiado relajada. Decidí cambiar la forma en que veo la vida, mi niña. Vamos. ¿De dónde salió usted, abogado? ¿En dónde está la señora Seima? Que venga. Escuché que no se está tomando su medicamento. Dígame por qué tiene esa actitud. Porque es la única forma de salir de este infierno de cuatro paredes. Por favor, ya no sea ridículo. ¿Qué tal si algo peor sucede? Y si en lugar de enfermarse... ¿Termino muerto en la prisión? ¿Esto quiso decir? Sí, eso. Lo que hace está muy mal, tiene que entenderlo. Por favor, recapacite y olvídese de ese capricho tan absurdo. Sé muy bien lo que hago, abogado. Me siento seguro de esto. Ya tomé mi decisión, así que no me insista. Su salud no es un juego, señor Yacoub. Va a morir. Prefiero morir que pudrirme en este maldito infierno. Morir sería mi salvación. Soy Yacoub Taskin. No voy a cambiar de parecer porque un abogado me lo pide. Al menos siéntese, señor Yacoub. Habla demasiado, abogado. Quiero que actúe en vez de hablar. Haga su trabajo. Porque en un par de días ellos tendrán que llevarme al hospital por enfermedad. Así que mejor prepárese. Mis manos tiemblan. Voy a sostener una de ellas todo el tiempo. Nadie verá que está temblando. Vamos, hay que entrar. ¿Te sientes mejor, Khan? Sí, Superman. Te ves fantástico, amigo. Qué apuesto eres. Bienvenidos. La habitación de la novia está arriba, a la izquierda. Voy a estar en la habitación del novio. Está bien. Quiero ir al baño. Gulperi, voy a llevar a Khan al baño, no tardamos. ¿Qué te pasó, Sajid? Amigo, ¿puedes escucharme? Soy Yukan. Hassan dijo que querías verme. Y corrí al hospital. Hijo. Sajid, ¿qué te pasó? No entiendo cómo ocurrió. ¿Quién te hizo esto? Escucha. Debo decirte algo importante. No preguntes por qué, tampoco cómo. Escúchame. Esta es la verdad. Yo soy tu papá. Thank you.
Amigo, estás delirando. Ya no te esfuerces. Escucha, hijo. No tengo tiempo. Quisiera haberlo dicho antes. Me arrepiento tanto de no haber estado contigo. De dejarte solo. De haberte hecho pensar que no tenías padre. Perdóname, hijo. ¿Es en serio? ¿Por qué me hiciste sufrir tanto? ¿Por qué me lo dices? Para que no lleves esta carga el resto de tu vida. Perdón, hijo. Quiero irme en paz. No. Doctor, alguien venga. Rápido, ayúdenme. Gracias. Sí, señor. Hassan, hijo mío, bienvenido. No, no me llames hijo. No me vuelvas a hablar. No quiero un padre asesino como tú. Porque no tienes corazón y no sabes lo que es ser un padre. ¡Qué lástima! Hassan, no me grites, ¿eh? No me grites. ¿Por qué le hablas así a tu padre? Porque así merece ser tratado un asesino. ¿Me entendiste? Querías matar a Kadir. Pero mi madre estaba en ese auto. Mi hermano también estaba ahí dentro. Si un hombre intenta asesinar sin pensarlo ni recapacitar, es porque ya tocó sangre antes. Esa familia en Siria. ¿Recuerdas, papá? Los asesinaste. Los mataste a todos, ¿cierto? Entra, cielo. Mamá, ¿y si hacemos un poco de té? Claro, es buena idea. Oye, alguien vino. Parte mi silencio. Mamá. Espera. Mamá, mejor llamamos a la policía. Espera, no. Si hay alguien adentro, no debe escuchar. ¿Y qué haremos si hay alguien? Thank you.
La petición de matrimonio recibida por el juzgado fue aceptada y por esa razón ahora estamos aquí. Ahora quiero que repitan sus deseos de matrimonio frente a los testigos y a nuestro pequeño invitado, por favor. Señora, usted, hija de Isani Aitén Gulperi Setín, ¿acepta por voluntad propia y sin presión al señor Kadir Aydin como su legítimo esposo? Acepto. Acepto. Señor, usted, hijo de Jairi y Suna Kadir Aydin, ¿acepta por voluntad propia y sin presión a Gulperi Setín como su legítima esposa? Llamada entrante. Apágalo. Perdón. Ya. Acepto. ¿Los testigos validan el matrimonio? Lo hacemos. Claro que sí, lo hacemos. Que el fiscal y el gobierno del estado me otorgan, los declaro marido y mujer en presencia de los testigos. Que sean muy felices. Se lo agradezco mucho.